Yo pues ahorita agarro internet, ahorita tienen que agarrar. Y está haciendo que acabo aquí. No, pues que no sabe. Pues digo, ¿cómo vas a aprovechar el carro si no sabes, pinche tonto, güey? No, ahorita saber, güey. Pinche gente idiota, le digo, ¿a poco no ven, güey? Ay, güey, le dije, ¿ya viste un video, güey, de polarizar? No, güey. No, le dije, yo voy a hacer la mitad y tú la mitad, güey. Así como te pones de horno, güey, así yo también, güey. La mitad tú y la mitad yo, güey. Pues así como se pone de horno, pinche viejo. Le dije, ¿sabes qué? La mitad y la mitad, güey. No, yo no estoy para ayudarte. Si quieres ver el video y si no, ahí quédate haciendo tu pinche mitad. Y si no, no trabajes, güey. No, le dije, la mitad porque el güey se puso bravo, güey. Está el video. No, le dije, al último agarra tu pinche mitad y yo la mía, güey. Pinche, no te estoy rogando, güey. Si quieres, hazlo y si no, no lo hagas, güey. El viejo pendejo, le digo, ¿ya viste los videos, güey? Ay, güey, pinche pendejo. Pues el güey quiere ir a ser polarizado nomás así por sus huevos, güey. Ya todos sabemos que no lo vas a hacer, güey. No, porque el que quiera ser polarizado sin saber no puede. ¿No? Son de esos güeyes que quedan como ridículos, pinche tontos. No, yo sí que yo sé, a ver, hazlo pues, pendejo. Yo al último, no, no pude. Pues te mandé los videos, le dije, ya te mandé los pinches videos, viejo idiota, así más pendejo. ¿Ya los viste, güey? No, güey, güey. Pues no, le digo, entonces velos, entonces ya vamos a polarizar. Parece que el güey piensa que parándose enfrente del carro con la herramienta se va a polarizar el carro, le digo, así más pendejo. Ahorita te falta un chingo, todavía no se te quita lo idiota. Pues no sé, güey, piensa que nomás llegando así el carro se va a polarizar. Y, pues el pendejo eres tú, le digo, yo ojalá y sí tengo, güey. Sí. Digo, el pinche pendejo creído eres tú, güey. No, le digo, porque está el jale y todo chingue chingue que tienes jale. Y luego ya te digo, órale, pues, lárgate a tu jale. Y luego dice que no. No, siempre no tengo jale. Y pues si nunca has tenido jale, güey, la gente no contrata pendejos. No, no, el maestro siempre contrata un güey que pueda, güey, no pendejos. Pues le digo, y si no saca el jale, güey, ¿cómo le vas a hacer, güey? Te dice, polariza el carro, güey. Pues como nunca has visto un video, güey, vas a decir, no puedo. Es lo único que sabe decir, no, güey, pues no puedo, güey. Escucha una voz. Estas voces tienen años.
Te dicen los nombres que conoces. Te dicen qué es lo que tienes que hacer. Cómo vestirte. Cómo hablar. Ay, no sé. Tienen esas voces. Cómo te reprograman. Te están hablando día y noche. No, pues dice el güey que sí polariza un carro. Digo, no puedes ni polarizar el tuyo, güey. Yo ni el pinche tuyo puedes polarizar, güey. O sea, no me lo polarizo. Ah, pues es que el güey no sabe. Le digo, pues es que no sabes, güey. ¿Cómo vas a polarizar? No, pues el carro de él no lo ha podido polarizar, güey. Pues no sabe, le digo, pues si no puedes polarizar tu carro, mugrosa, vas a andar polarizando. Es que el güey se aferra, le digo, si no sabe, no sabe, si ya eso es todo, güey. Y el güey se aferra que sí, que yo, polarizo, que yo, pinche pendejo. El que sabe polarizar va a decir, este güey es un idiota. Pues porque luego se ve que no sabe, güey. Y lo peor que dice el güey que sí sabe. ¿Sabes polarizar? Sí, 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 creo que sí, tengo toda la herramienta que le digo, pero no es la herramienta. Nunca me imaginé toparme en un güey aquí, güey. Dice que tiene trabajo. Dice, no, yo tengo trabajo de electricista. Dije, pues lárgate a tu pinche trabajo que estás viviendo aquí, güey. No, ya dijo que no. Le dije, ¿ya no tienes trabajo de electricista? No, dice, no, ya no. Pues pinche viejo idiota, le digo, pues mira, es un idiota, güey. No, güey, porque le mandé el video, le dije, está el video, güey. Ahí está el video, güey. ¿A poco no puedes ver el video, pendejo? No, pues ya vimos que no. No, pues ya vimos que no pudo, güey. ¿Cómo no se empieza a subir el ruido si digo algo que no les gusta? Sobre, si escuchan. Empiezan como a amenazarte, como a hablarte fuerte, a hablar de pistolas, de muerte. ¿Sí se fija? O sea, no te dejan hablar, no te dejan decir las cosas, porque te distraen. Esto tiene más de 15 años. Diario, güey. Diario te están drogando. O sea, ahorita no les gustó lo que dije. Y luego subí al ruido. ¿Me escuchas? O sea, ya te empiezan a atacar. O sea, ya empiezan. Esto tiene. Es que voy a cortar pelo aquí y ya me están atacando. Ya está. Ya está, pues. Sí, ponlo. No, es 5. Ahorita lo veo. Fíjate cómo esas voces se oyen siempre, fíjate qué razón. 8:41, chequen los videos. Se oyen a las 10 de la mañana, a las 11, a las 12, a las 5, a las 4. O sea, ¿en qué trabaja? ¿Quién lo mantiene?
Escuchen los videos para el FBI. Escuchen los videos y fíjate cómo esas voces no trabajan, no hacen nada, que nos mantiene. Años, tienes. Ya te puedes. ¿8:41? Mejor veo, pero... ¿Queja de Orrento? No, ese no es. Ya está, pues. Ahí ponlo Messenger. Ahorita el guacho. Aquí está. Espérame, Window, Team. Gracias, demás. Ya está, pues. Ya está. Güey, nomás te roban el seguro, güey. Le digo, oh, son pendejos, güey. No, porque aplicas y te roban el seguro y todo, güey. Pues no saben, le digo, es que no saben, güey. Dice que pues ya aplicó, le dije, ya te robaron el seguro, pendejo. No, pues no sabes, le digo, es que lo sabes que no sabes, güey. Los que sabemos nunca entramos ahí, güey. O sea, que te roban el seguro, güey. Pues no sabes, dijo, los güeyes que sabemos no entramos jamás, güey, ni contestamos, ¿no? Los pendejos. Polarizar carros, te voy a decir, pues no sabes, güey. Los pinche tondos, digo, ni para eso sirve, ni para darse cuenta que no saben, güey. Dije, güey, pregúntale al pastor, güey, no me hagas caso a mí, dile, oye, voy a ir a polarizar, pero no sé. Te voy a decir, pues pinche idiota. No, porque dice que yo, güey, le digo, voy a preguntarle a otro güey, pendejo. Pues más de ponte a polarizar tu carro, güey, simplemente no puedes, güey, así nomás de sencillo, güey. Pues no sabes, güey, pues cómo lo vas a polarizar si no sabes, güey. No, armado, güey, que sí, no, no. Ay, pinche gente pendeja, neta. No, el güey dice que sí, que lo polariza. Chingue, chingue, que sí. Voy a traer lingotes de oro. Lo único que hacen es ese pinche ridículo, pues diciendo que sabe de pinche ridiculez. No, no, a lo mejor no digo que sea, yo no digo que sea. No, porque el pedo está de que ande, le puedes polarizar el carro. No, pues no puedo, huevo. No, pues no sabes, güey, digo, no sabes, pendejo, ¿a poco ni eso, ni para eso sirve, güey? No sabe, güey. Pero se lo da de muy vergota, güey. Oh, no, dice que, oh, no. Él tiene la herramienta, le digo, ¿y qué tiene que tenga la herramienta, güey? Necesito saber, güey. No, no, yo tengo la herramienta, pinche ojo pendejo. Y el güey ya tiene como 50 y feria, ¿eh? Ah, ya te la pelaste tú, güey. Mejor se agarra, espérate. Mm.
No, digo, yo por nomás porque traes carro, güey, si no, no te da trabajo. No, alta no, estás muy idiota. No, alta no. Nada le da trabajo a los idiotas, güey. No, qué chingada. Para andar batallando y diciéndole, ándale, güey, el pinche idiota diciendo que no, güey. No, güey, pinche viejo pendejo, neta. No, pues cada quien, digo, cada quien, al último tengo mi jale, tú tienes el tuyo, lo que te tu chingada acá. Ahí sí, güey, nomás hace falta que lo mantengan, güey, la jefa. Le dije, tú estás así, güey, no, porque ahorita agarra cheque del gobierno. Le digo, pero deja que se acabe, güey. O sea, güey, y se mantiene, güey. Y se mantiene, güey. Pues sí que los huevos mantiene la jefa, güey. Dije, yo no sé por qué se la da de cabrón si ese güey lo mantiene la jefa, güey. Alguien que lo mantiene la jefa, güey. No, digo, está bien, digo, a mí nomás no me pidas, güey. No, digo, a mí nomás no me pidas. Güey, pero ya está grande para que lo mantenga la jefa, güey. No mames. No, digo, eso sí me daría vergüenza, güey. Y ya te dio de comer tu jefa, güey. Y yo ya te dio de comer tu mami, güey.